Sí, la verdad que sí. Hace 3-4 años que venimos buscando el campeonato con los chicos. No se nos daba. Quedábamos segundo, tercero, cuarto. Siempre en los primeros cuatro. Hoy tenemos un grupo de chicos muy reducido. Pues fíjate lo que son. 6 éramos. Íbamos cambiando. Un jugador, sacábamos otro, un jugador. Tuvimos que mandar a jugar uno a Gaiman porque no teníamos más. Entonces, yo se lo dedico a todos ellos porque son unos valientes dentro de la cancha. Dejaron todo. A toda esta gente maravillosa que nos vino a acompañar. Somos poquitos, pero somos muchos dentro. Seguro, ¿no? Hoy por hoy, quedamos en la historia de Gaiman porque ningún equipo ha ganado un nacional, un provincial. Se lo dedico a todos esos chicos que son enormes. Para mí, son todos mis hijos. Y además los penales, ¿no? ¿Cómo lo vive? Se me salía el corazón. El arquerito Cacurá tiene 16 años. El primer torneo que juega. Mira lo que es. Ese nene. Hoy se convirtió en héroe. Hoy se convirtió en héroe. Le dije, hoy vas a agarrar dos gordas y te vas a convertir en héroe, pero como aquello. Me dijo, viejo, tenías razón. ¿Qué querés que te diga? Estoy totalmente enorme, pero enorme, enorme, re contento. Nos vamos a ir a festejar a Gaiman. Seguro. Así que bueno, saludo para toda la gente de Gaiman, para todos los que nos conocen, nosotros los conoce todo el mundo. Se lo dedico a todos los chicos y a toda esta gente maravillosa que nos vino a acompañar. Sí, por suerte pude adivinar los palos al mismo jugador, como el zurdo siempre la cruza y la pude adivinar por suerte, para mí fue suerte. Bueno, esa es cuestión de adivinar el palo. Sí, veo, analizo, porque estuve analizando los rivales, lo he estado viendo y sé cómo le pegaban a la pelota. Es. Bueno, ¿qué sentís, digo, cuando atajaste el penal y salieron campeones? Mucha alegría, la verdad que fueron unos 4 días exprimidores y mucha alegría por estos chicos que dejan todo. Yo sin ellos seguro no puedo, no soy nada hoy en día, no soy nada. El primer provincial, muy contento. Decía Emilio, bueno, un equipo corto, mucho sacrificio en lo físico también. Sí, mucho sacrificio. Venimos de Gaiman todos los días, hoy estamos de las 7:30 de la mañana acá, jugamos a las 9. Mucho sacrificio, mucho. ¿A quién se lo quiere dedicar? A un amigo que se me fue, el Colo, que se me fue hoy hace una semana. Felicitaciones a festejar. Gracias, chao, hasta luego.